consultorio familiar nos encontramos con Evelyn Sánchez de Espinosa, es infectóloga, y vamos a tratar un tema que en realidad ha causado bastante revuelo, y es la viruela del mono. Pues se habla mucho de que esto puede ser una pandemia, de que es muy contagioso, de que, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Después de haber pasado o estar pasando lo que estamos pasando y viviendo lo que estamos viviendo, pues todo el mundo está en ese pánico y en ese susto de ¿y ahora qué va a pasar con esto? ¿Cómo estás, Evelyn? Buenos días, gracias por estar junto a nosotros y gracias por aclarar cada una de nuestras dudas. Hola, Karen, muchas gracias, Martín. Pues sí, es súper importante. Yo creo que estábamos muy sensibles porque el COVID está como que queriendo bajar un poco y ya nos llega otra enfermedad. Y gracias a ustedes por compartir esta información con la comunidad, porque yo creo que lo más importante es, mientras más información tenemos, más calmados podemos prevenir y mejor podemos reaccionar. Entonces, respecto a la viruela del mono, es una enfermedad que ya existe hace muchísimos años, más o menos unos 60 años ya. Está medio erradicada, lo que se decía. Muy bien, esa es una buena pregunta, Martín. Hay dos tipos de viruelas. Hay varios, pero en este momento lo importante es, tenemos la viruela normal, la que está erradicada, la antigua, digamos así, y la viruela del mono, que es similar, pero esta viruela del mono se llama así porque fue descrita primera vez en un monito. Un monito tenía unas lesiones y la persona que vio, tal vez por un error, la describió como del mono porque era parecida a las lesiones de la viruela antigua, la erradicada, que ya no tenemos, con esta viruela del mono. Esta viruela del mono no es que es causada por el mono, sino que aparentemente es causada por roedores, por ratas, y le transmiten a los monitos y hay esta transmisión entre mamíferos. Yo creo que es importante, después de esta pandemia en la que vivimos, en la cual yo creo que sí la prensa jugó un rol muy importante, y creo que también cayó en un sensacionalismo, en titulares vendedores, y que llame amarillistas para vender más. Creo que estamos utilizando los mismos titulares vendedores para asustar y alarmar a la gente, para generar más likes, sobre todo en las páginas de Instagram de noticias, con esta viruela del mono, porque hablaba, cuéntanos un poquito, ¿qué tan letal puede ser? ¿Cómo se transmite? O sea, ¿realmente podría llegar a transformarse en una pandemia? Que yo escuchaba que no, pero cuéntanos tú también, porque caemos en esos titulares también muy amarillistas. Sí, que nos asustan. Bueno, respecto a la viruela del mono, hay dos tipos de viruela del mono descritos hasta ahora. Uno, que es de la parte del Congo, digamos, de África Central, que esa es la que tal vez tenga una mortalidad de un 10%, pero ahorita tenemos un brote de esta viruela que está en una parte más oeste de África, y esta tiene una mortalidad de un 1%. ¿Cómo se transmite? Normalmente se transmite por el contacto con las lesiones. Ah, si yo tengo una lesión y topo esta lesión, pues mi contacto con la lesión va a transmitir. Otra cosa importante es que alguien que tenga esta viruela del mono, yo sé que estamos cansados de usar las máscaras, pero la máscara quirúrgica, que es la simple que usábamos, nos puede prevenir. No es como el COVID, que por ejemplo yo estando a esta distancia, tal vez si toso muy duro le paso a Cari, necesitaría un contacto más cercano, por ejemplo de conversar más cerca, de estar juntas, de compartir un tiempo extra para que me transmita. Entonces no se transmite tan fácilmente como se transmitía el COVID. ¿Y no es letal o sí letal? No es letal, 1% de letalidad. Y además de esto, yo sé que hay una confusión con la viruela antigua. Para la viruela antigua hay vacuna y se ha visto que hay lo que se llama una protección cruzada. No cubre 100%, pero hay dos vacunas de la viruela antigua que podrían ayudar a proteger de esta viruela del mono en caso de que se desate mundialmente mucho, mucho más número de casos. Pero en realidad, pues sí, de lo que yo leí es que sí, de hecho es mucho más complicado, primero por lo que tú dices, que se necesita un contacto de muchísima cercanía, ¿para qué? Y también porque ya empezamos a ver algo en nuestro cuerpo. No es como, por ejemplo, el COVID, que muchos éramos o eran asintomáticos, no se sabía, yo estaba contagiada, conversaba contigo y yo te contagié. Yo no tenía ni la menor idea. Nadie sabía. Aquí es totalmente diferente porque en todo caso, si llegas, tú llegarías a ver lesiones en tu cuerpo. Entonces, aquí podrías tomar como alguna reacción ante esta situación, ¿no? Sí, por ejemplo, los casos que se han visto, los primeros casos de este brote que empezaron en España, Europa, Inglaterra, a veces hay lesiones, por ejemplo, los primeros pacientes tenían lesiones genitales que no se pueden ver. Por ejemplo, tú me ves y no sabes dónde tengo lesiones. Por esto la precaución de la mascarilla, porque también se puede transmitir por secreciones, pero como te dije, muy cerquita, un contacto muy íntimo, conversar, yo que sé, una hora juntas, tomarnos un café, algo así. No siempre vamos a ver las lesiones, por eso en estos momentos que aumentan los casos, llamamos a la comunidad a mantener el uso de la mascarilla, que de paso ya previene en caso que alguien tenga lesiones y no sepa. Exactamente. Ya está, bueno, pero yo creo que es importantísimo siempre traer esa información, que la OMS también esté pendiente, porque yo sí considero que fue un pequeño error gran error, sobre todo con el COVID, a no controlarlo a tiempo y ya declararon pandemia cuando ya se le salió de la mano. Pero bueno, la información nunca está de más. Cuéntame un poquito acerca de estas lesiones, porque cuando vemos las
las imágenes vemos estas los ganglios que se inflaman y todo esto. ¿Qué pasa cuando pasa la viruela del mono? ¿Quedan huellas, quedan marcas, uno queda marcado o desaparece todo? No, desaparece. Más o menos la viruela del mono, por eso algunas personas se están confundiendo con la varicela. Primero da unas lesiones rojitas, después la lesión va creciendo, después de unos 2 días se vuelve con agua por dentro, lo que nosotros llamamos una vesícula o una ampollita, perfecto. Después de esta agua que está dentro se pone un poco más amarillita y le llamamos pústula. Y esta agua que está dentro, después de que ya salió, se hizo grande, empieza a regredir y es como que le ven una barriguita dentro de la ampolla. Ya. Cuando empieza esta barriguita se hace una costra. Y después la costra solita se seca. Lo importante es no tapar la lesión porque en la lesión hay el virus. Es más, el examen para detectar es cogiendo la lesión y haciendo PCR. ¿Ja? Y hasta que no haya nada de costra, solo ahí pasa la infectividad, digamos, el tiempo que yo todavía transmito. A diferencia de la varicela, que cuando ya está en costra, pues ya no pasa nada, ya no transmitimos. Y aparte de todas estas señales que se puede ver, ¿qué puede pasar internamente? Súper buena pregunta, Gary. 2 días o 3 días antes de que yo empiece con estas lesiones, voy a tener un poco de fiebre, dolor muscular, entonces un poco en específico. La cosa muy, muy importante que diferencia esta viruela del mono de otras enfermedades es que la vez que tenemos ganglios de aquí en la cabeza, en las axilas, en las ingles, se ponen muy grandes y dolorosos. Entonces eso tal vez nos podría guiar un poco y 3 días después de esto ya me salen las lesiones en diferentes lugares del cuerpo. Incluso a veces salen en las palmas y en las plantas de los pies. Perfecto, así que ya saben, siempre estar muy bien informados, no se deje llevar tampoco por esos titulares tan vendedores y asustarnos, pero sí es importante estar informados qué es lo que está pasando, porque creo que es importancia de dominio público, todos tenemos que estar conocer acerca de este tema que está sonando muchísimo. Agradecemos a la querida Evelyn por estar aquí junto a nosotros, gracias Evelyn Sánchez, infectóloga, por estar aquí con estos temas tan bonitos, y ahora sí nos vamos con el Lunes Fit. Saludos para conocer. Tan bonitos, qué tiernos. Bonitos.